Hola, ¿cómo estás? Hoy, para poder conocer un poco más a estas figuras rítmicas y divertirnos con la música, te propongo un juego. El juego es muy, muy fácil. Vamos a escuchar la canción de Bingo. En una granja había un perro y se llamaba Bingo. Hoy se llamaba Bingo, pero en la pantalla van a aparecer las figuras rítmicas que aprendimos recién. Entonces, cada vez que veas la negra, vas a tener que hacer un solo golpe en tus piernas. Pero cuando veas el dibujo de la corchea, vas a tener que hacer dos golpes en las manos. Pero ojo, porque también va a aparecer el dibujo del silencio. ¿Te acordás? El silencio de negra. Cada vez que aparece el dibujo del silencio de la negra, no hacemos nada. ¿Te animás? Nuestro cuerpo va a ser nuestro instrumento de hoy. Así que tenemos que estar muy, muy bien sentaditos en la silla y atentos a la canción. ¡Buenísimo! ¡Súper! Me encantó cantar bingo con vos y poder hacer música con nuestro cuerpo. ¡Genial! Atento, porque la clase que viene vamos a tener otro juego musical con nuestras partes del cuerpo. ¿Te gusta? Ahora nos vamos a despedir. Y ya que estamos acá sentaditos, ¿qué te parece si nos relajamos un poco y respiramos para poder despedirnos? ¿Sí? Vamos a tomar aire por la nariz. Soplamos por la boca. Aire por la nariz. Soplamos por la boca. Y ahora sí podemos decirnos chao de cantantes. Espero poder ver los dibujitos de tus figuras rítmicas. ¿Te animas? Nos vemos en el próximo video. Tomamos aire por la nariz y decimos chao de cantantes. ¡Chao!